El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. San Pablo, en un lenguaje de espíritu y de fe, invita a los hermanos a estar despiertos, que significa estar en el Señor, porque dormir es necesario, es una de las actividades, y la Iglesia tiene una oración muy bonita para las personas que tienen largas noches de insomnio. Una de las oraciones de los fieles es pedir por esos hermanos, porque es un drama. Quienes tienen grandes noches sin poder descansar, en un insomnio, en un sufrimiento tremendo. O sea, aquí está en un espíritu, que es estar alerta, estar despiertos en el Señor, bajo su gracia, bajo su amor. Y así siempre estamos preparados para esta venida, que no nos sorprenderá, porque le esperamos. Maranatá, ven Señor Jesús. Cada Eucaristía es esto: ven Señor Jesús. Estamos aquí esperando esta manifestación gloriosa, y animarse unos a otros, estar en la fe, estar en este buen combate, en la alegría, servir al Señor con alegría, en la esperanza, porque el Señor es nuestra esperanza, en Él descansamos. Y que nuestro destino es la salvación y la gloria. Y por nuestra oración, tantos hermanos que no están, porque la voluntad de Dios es que los hombres se salven. Magnífico el Evangelio, en el cual tenemos este exorcismo que hace nuestro Señor Jesucristo dentro de la sinagoga, imprecatorio, en la cual impreca: cierra la boca, o sea, cállate y sal. Si bien el otro va en la actitud zafia del victimismo fácil y embustero, que tienes contra nosotros, has venido a destruirnos, o sea, el destructor de aquella pobre vida que está machacando a una persona que está bajo su yugo, tiene la habilidad de presentarse como víctima. Jesucristo el victimario y el diablo la víctima de Jesucristo. Esta es la habilidad que, cuando no estamos en el Espíritu y se nos dice según y como la verdad en nuestras propias vidas, no hace falta buscar aquí, sino buscarse uno a sí mismo, uno sabe cómo a veces ha reaccionado frente a situaciones. ¿Con qué habilidad le damos la vuelta al tema? Porque no se está en la rectitud. Porque cuando se está en la rectitud, está en la capacidad de reconocer, como el rey David: he pecado contra el Señor. Natán le dice, y le cuenta aquella de la ovejita, que tenía un rey que tenía un montón y el otro que tenía solamente una, y el señor rey mata la del otro: este hombre tienen que matarlo. Dice: este hombre eres tú, porque has dicho esto y esto y esto con Jezabel. Y no se revuelve David como una serpiente a la defensiva. Dice: he pecado contra el Señor. Aquí está el tema.
Porque David es un hombre con todos sus pecados según el corazón de Dios. Y por ello reconoce su culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Salmo famoso, miserere, el Salmo 50, tan conocido. Pues esto, aquí no. No obstante, el Señor sana y salva a aquel hombre. Hoy celebramos la memoria de este santo sacerdote de esta ciudad cercana a nosotros, párroco de la iglesia de Mataró, donde están las santas Juliana y Semproniana, esta basílica mataronense en que él fue párroco en los tiempos de la persecución de los años 30. El beato José, Samsó y Elías, gran catequista, con libros de catequesis, con dibujos para los niños, gran pastor, con un gran interés por el culto, por la formación, por todos. Una caridad exquisita y un ejemplo de muerte extraordinario, fue llevado al cementerio y este hombre se abalanza para abrazar a aquellos que le van a matar con las armas. O sea, lleno de Espíritu Santo, lleno de amor al enemigo, que es la quinta esencia de nuestra vida en Cristo. El amor al enemigo, el beato José Samsó lo aplicó en grado heroico. El Señor dispuso que hubo quien desde un lugar alto pudiera contemplar todo el espectáculo de su muerte martirial, de su confesión, de su amor, de su abrazo, todo esto. Qué grande el abrazo de Jesucristo ante este que es capaz de abrazar a los que le quitan la vida, que no le quitan, sino que la da, que es muy distinto. En Jesucristo los mártires dan la vida, porque ellos en el Señor la poseen, y por esto pueden darla. Que Él interceda por esta querida ciudad hermana, vecina, y por todos nosotros. Que nos dé una fe humilde, martirial en el Espíritu, en la disponibilidad de confesar a Jesucristo.